Nosotros somos la familia Recio. Hoy es sábado, ando con Amanda Recio. Salimos a comprar algo porque hoy le vamos a hacer una cena a Fausto, que el otro día me dijo, pero ¿por qué tú no me sorprendes con una cena? Entonces me vino a la mente, como tengo tiempecito que no hago un sancocho y tengo días que estoy antojada para comerme un sancocho, le voy a preparar un sancocho triple X, queriendo decir que va a tener mucha carne, como a él le gusta. Como lo que a él le gusta es comer carne, le vamos a dar mucha carne. Entonces vamos ahora en camino a comprar los plátanos, la yuca y todas esas cosas que se necesitan para hacer un sancocho y también para comprar la carne. Nos vemos en un ratito. Y aquí está todo. Mami va a coger lo último que falta, que es aceite. Y ya. Tenemos todo. La carne. Te dije que el hombre lo que le gusta es carne. Ahí está toda la carne. Tenemos carne de res, tenemos carne de cerdo. Le vamos a meter pollo, carne de res y carne de cerdo. Falta el pollo. Porque a mí me gusta comprar la carne con hueso para hacer el sancocho, pero no tenía muchas variedades, solamente la tenían de res y de carne de cerdo. Compré de cerdo regular y también de cerdo ahumada, que me gusta porque le da un buen sabor al sancocho. Ya ustedes saben, ustedes van a ver el proyecto final cuando esté. La sorpresa se la vamos a dar a Fausto. Mami dice que le pesa la bolsa. Bueno. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Wow. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Bueno, mi gente, como ustedes pueden ver, Amanda está aquí pelando la yautía. Ay, mi madre. Miren qué reguero, eso pela y pela y pela y pela. Ahí está la yuca. Aquí están los plátanos. Aquí es plátano, guineito. Un chin de yautía blanca ahí. Y acá, aquí hay más yautía. Toda la carne ahí. Eso, todo eso es carne. Carne de res, carne de cerdo y carne de pollo. Ahí está. Ya eso casi está. Le voy a echar las viandas, que viene siendo las verduras, la yuca, los plátanos, los guineitos, la yautía blanca, la yautía amarilla y todo eso. Van a ver el producto final en unos momentos. Todavía falta, pero lo van a ver pronto. Bueno, mi gente, yo creo que mejor de ahí se daña. Mejor de ahí se daña. Esto tiene un olor que los muchachos dicen, wow. Ahora lo que le voy a hacer es, le voy a sacar un poquito de esa grasa que tiene ahí, que viene siendo de la carne de cerdo. Y listo, listo, listo. Mi gente, mejor de ahí se daña, se lo digo yo. Bueno, ahorita ustedes van a ver ahorita cuando Fausto y los muchachos prueben este meneo. Triple X, porque tiene de todo, de todo, de todo, de todo. Ya ustedes saben, mi gente. Un saludito para ustedes, toda esa gente linda que siempre nos apoya, la familia Recio, que siempre nos deja comentarios lindos, toda esa gente del mundo entero. Un saludo para todos ustedes. Y te van a ver que ahorita Fausto le vamos a dar su saludo también, porque para todo eso nunca se le olvida. Y siempre, gracias, mi gente, gracias siempre, 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 100% por todo el apoyo que ustedes nos brindan a nosotros, la familia Recio. Un beso. Y ya ustedes saben. Bueno, mi gente, el hombre acabó de llegar. Y nada más lo primero que me dijo fue, tengo hambre. Y texteándome dije, ¿y qué fue lo que te hiciste? Pero él no sabía que era un sancocho. Miren, mi gente, ahí está el sancocho. Deja que él lo apruebe. Estoy preparando la mesa. Todavía falta. Bueno, hoy sí le puedo decir la verdad. Una vez más. Hoy la mujer tiró a matar, de verdad. Tiró a matar, a matar, a matar. Tiró, me sorprendieron. Me dijo que, ah, que te voy a sorprender esta noche con una cena. Y no sabía lo que era. Yo pensaba que iba a ser arroz, bichuela y carne. No, pero esta es una de mis comidas preferidas. Sancocho casero.
Yo hace días que le dije a los suscriptores que hace días que estaba antojada de hacer de un sancocho. Yo dije, bueno, hoy, saben, miren, aquí les hoy está mostrar, bueno para que, hacer un sancocho, porque hoy no está caliente, hoy está bueno. Yo soy el matatán de la familia Recio. Señala un poquito ahí. So, ya ustedes saben que yo soy grande, yo tengo que comer mucho. Eso tiene carne de res, carne de cerdo y pollo. Bueno, ahora vamos a probar ese consomé. Ahora vamos a darle un poquito al caldo porque tiene que estar caliente. ¿No le va a poner picante? Espérate que está caliente, ¿no? Quedé frustrado con lo que pica los otros días en el parque. Yo tengo calor, yo tengo como 6 horas aquí en la cocina. Bueno, mi gente. Pero el olorcito nada más, el olorcito de que tú entraste, ya sabía que tú sabías que era un sancocho. Sabe a campo, de verdad, sabe bien. La mujer mía, gracias a Dios, se ha perfeccionado, ¿sabes? Se ha pulido en la cocina, porque te voy a decir la verdad, ¿sabes? Que todo es por escalón, todo es subiendo. Antes era difícil. Ya, ok, pero ya no puede hablar. Pero gracias a Dios ya se ha vuelto si una... Si se sabe hacer un sancocho, se hace hacer lo que chef, sea. Se volvió una chef, se volvió una chef y eso yo me siento... Me siento orgulloso por ella porque a la misma vez ya sabe y ahorita le pasa esas cosas a Amanda y Amanda, ¿te sabes? ¿Yo vieron a Amanda pelando? Como una casa, ¿te sabes? De familia, así se le pasan las raíces a los demás, a los hijos de uno, para que hagan los demás más adelante con los de ellos. Pero nada, felicidades a mi esposa Jacqueline por gracias, sorprenderme con el sancocho. Gracias, especialmente para ti, papi. Me voy a comer sancocho y después. El postre. Más sancocho. Este sancocho, bueno, yo voy a comer hoy, mañana y el domingo. Bueno, que diga hoy, sábado, domingo y bueno, lunes. Siempre lo hacemos en todos los videos. Voy a brindar con uno de ustedes aquí. Bueno, mi gente, aquí ingresó Amanda. Ingresó Amanda a la mesa. Y ahí está el hombre, ahí dando piquete. Estoy fajado aquí, mi gente, pero esto está caliente. No caliente que pica, que está caliente. El aguacate y el arrocito, otro chin de arrocito. Y ahí está mi platico. Dale para acá. Bueno, quiero brindar con todos los suscriptores mundialmente en el país que se encuentren. El brindis, se lo dije quiero mi gente que eso, iba, ustedes, eso venía. Quiero brindar con ustedes con un pedazo de carne del sancocho de Jacqueline. Así se llama, hoy está bautizado el sancocho de Jacqueline. Dedicado para ustedes, la familia Recio también, y para mí, porque lo hizo especialmente para mí hoy, para sorprenderme. Hacía mucho que no me sorprendía. Ah, para que tú veas que las sorpresas muy frecuentes no son muy buenas, pero cuando se sorprende así de vez en cuando, caen súper bien. Así que muchas gracias a todos ustedes, los que nos dan like, los que chequean nuestros videos, nosotros, la familia Recio, de todo corazón, mundialmente, en el país que se encuentren. Quiero brindar con ustedes con un pedazo de carne del sancocho de ella. Así que mi gente, ya ustedes saben, buen provecho de parte de nosotros allá en su casa, ya que no nos podemos juntar, porque estamos bien distanciados, pero nosotros, yo me voy a comer un poco, y los muchachos y la mujer, un poco, en nombre de todos ustedes. Salud, mi gente. Mi gente, yo quiero que me hagan un favor. Abajo en los comentarios, ustedes me dicen del 1 al 10, ¿qué número ustedes le dan a ese sancocho? Solamente por, solamente ustedes por verlo nada más por usted verlo, el sancocho, del 1 al 10, dígame, ¿qué ustedes le dan? Ahí están. ¿Y cómo le dicen en los otros países? Centroamérica, Sudamérica, ¿cómo le dicen en su país? Déjenoslo saber en los comentarios abajo. Miren, ahí está el aguacate, ese aguacate de México. Aquí el único aguacate que son buenos son los de México. Está bueno el aguacate. Está rico. Por ahí viene ingresando Melvin. Melvin viene ingresando ya casi. Ya le dio el olorcito, ya. Ya se está acercando. Un placer siempre verme. Cuidado que le cae cabello en la comida. Siempre nos ven en familia. Mis hijos, mi esposa. Esto es lo más bonito que puede haber, yo creo, en una familia. Llevarse de la manera que nosotros nos llevamos. Y comer en la mesa. Comer en la mesa. Dormir juntos, levantarnos juntos y hacer todo juntos. Teníamos mucho así que no comieron en la mesa, porque siempre ya cuando tú llegabas ya bien, nos comíamos ya nosotros. Pero hoy picamos algo adelante y después esperamos el sancocho. Y miren mi gente, miren la hora. Son las 10 y 12. Las 10 y 12 aquí en Nueva York. Las 10 y 12. Ahí seguimos. Bueno mi gente, se encendió la vaina el hombre con su música.
Anthony Santos, Tito Gal y la Presidente. Estos son símbolos de nuestro país. Estas son bebidas que son bien mencionadas y bien buscadas. Bien popular. Bien popular. Siento yo, mi corazón tiene la culpa de que de ti él se enamoró. Me enamoré, me enamoré.